Arratsaldeon, buenas tardes. Nuestro grupo apoyamos la iniciativa de Esquerra Republicana para poner en marcha este nuevo marco, un marco que venga a regularizar y despenalizar el uso del cannabis. Esto no quiere decir banalizar el uso o banalizar las posibles consecuencias de la utilización de cualquier tipo de droga. Esto viene a poner racionalidad sobre la cuestión. Ya es hora de que se produzca una normativa clara sobre la producción y consumo del cannabis, tanto el de uso terapéutico como el recreativo. La actual situación de alegalidad, ilegalidad, prohibición no es de recibo. Por eso consideramos que esta propuesta es oportuna, sigue siendo oportuna y además necesaria. Ya es hora de que podamos abordar esta cuestión y se le dé una solución lógica, ordenada y democrática. Es inadmisible el mantenimiento de la actual situación. Continuar como estamos actualmente es mantener una situación fundamentalmente injusta. Continuar como estamos hasta ahora significa descontrol, desatención, inseguridad, marginación, represión, economía sumergida, ilegalidad. Una situación que es generada por una prohibición de comercialización para su consumo según la ley 17/1967. Prohibición de consumo en la calle según la ley orgánica 4/2015. Consumo privado no está prohibido, pero está en una situación de alegalidad y de discriminación. El consumo y la producción compartida está al pairo de las policías y jueces de turno. Y con todo ello nos encontramos en esta situación de total incertidumbre que afecta a consumidores, a las instituciones, a los cuerpos policiales y al aparato judicial. Una situación incierta que lo que viene es a fortalecer un mercado negro, unas redes de ventas ilegales y la creación de una cobertura para el mercado de otras sustancias. Es una situación de incertidumbre que afecta especialmente, además, a las asociaciones sociales del cannabis. Estas asociaciones clubs, que además de dedicarse al estudio, establecen sistemas de cultivo y distribución para el consumo de las personas. En este sentido, déjenme que ponga el valor de estas asociaciones que desarrollan patrones de consumo más responsables que aquel que crea el mercado negro, que crea mercados responsables además de autocontrol y que crean un control de, precisamente de no llegar a esos perfiles más vulnerables de los que estamos oyendo en estos momentos. Y en los últimos años estamos asistiendo a actuaciones por parte de la policía y de los juzgados de lo más arbitrarias, llegándose a dar por parte del Tribunal Supremo condenas por delitos de tráfico a las y los responsables de estos cultivos compartidos. Sentencias que ponen expresamente en duda la posibilidad de aplicar la doctrina de consumos compartidos, criminalizando así a las asociaciones. Insisto que no puede dejarse al albur del cuerpo policial correspondiente o de la jueza o del juez de turno la gestión de esta incertidumbre. Los gobiernos autonómicos de Navarra, de Euskadi, de Cataluña han intentado legislar en este aspecto, pero no se les ha dejado. Se ha dictado por parte del Tribunal Constitucional que esto no es competencia autonómica y que estas legislaciones eran inconstitucionales. No debiera ser así, porque las cuestiones de salud pública son de estos gobiernos. Y el tema que estamos tratando no debiera ser un problema de orden público, debiera ser un problema de salud pública y, por lo tanto, competencia de estos gobiernos. Pero habiendo ya el Tribunal Constitucional, los tribunales, habiendo dictado en estas sentencias que no es competencia de las comunidades autónomas, es necesario que este Congreso siga el ejemplo dado por estas comunidades autónomas y ofrezca una regulación que contribuya a aclarar esta situación jurídica de incertidumbre en la que se encuentra la producción, el consumo y, más específicamente, las asociaciones de autoconsumo. La normativa de regulación de producción y consumo del cannabis, tanto el de uso terapéutico como el de recreativo,
puede además tener un punto de partida básico muy interesante, la experiencia de todos estos años por parte de estas asociaciones. No partimos de cero, ya tenemos experiencias a partir de las cuales podemos normativizar y regular. A ustedes, a la bancada del PSOE, les pido que reaccionen. No sigan con la actual inercia. Tienen que reaccionar ante la paralización inmovilista a la que les está sometiendo el dúo derechista dirigido por el Partido Popular y por Vox. Les pido que reaccionen ante esta política inmovilista a la que les están sometiendo desde diferentes instituciones y desde diferentes aparatos del Estado. Hay que reaccionar también en esta cuestión, también en esta materia del cannabis. Hay que avanzar, hay que dar pasos. La sociedad así lo demanda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo.